Muy buenas a todos. Les saludamos otra vez desde este plató de la Asociación Cultural Amigos de Televisión Fregenal para celebrar un día muy especial. Ahora, en este año, en esta fecha, se cumplen 25 años de la fundación de este proyecto. Desde el 22 de octubre de 1995, en el que se fundó este proyecto, con un debate entre tres personas, José María Velasco, Fernando González y Luis Moreno Gamito, que se enfrentaban en aquella época como líderes del pueblo, de nuestro pueblo, de la opinión de los tres partidos de nuestro pueblo, moderado en aquel entonces por el fundador de este proyecto, Juan Ignacio Márquez Martínez, que ya no está con nosotros, pero que en cualquier caso sigue presente en nuestra memoria, igual que todas las personas que hacen día a día que este proyecto siga en pie y que durante estos 25 años han permitido que este proyecto siguiera adelante. La verdad es que es un orgullo poder estar aquí con ustedes hoy y poder disfrutar. Hoy volveremos a revivir un poquito ese momento, pero con una falta que me encantaría que no fuera yo el que le estuviera presentando de verdad este programa. Aunque hoy tengamos este plató así, adornado especialmente de fiesta, no lo vamos a olvidar nunca, porque el trabajo que tantas personas han hecho por este proyecto no tendría ningún sentido si no fuera también gracias a él. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Muchas gracias por estar detrás de la pantalla. Más en este año, más en este 2020 tan adornado, abrimos la puerta a 1995 y volvemos a llenar este plató, como lo preparamos aquel día, de una manera muy similar. Muchas gracias, de verdad. Dentro vídeo.
Buenos días. Retomamos de nuevo el pulso del directo aquí en nuestro programa de debate en TV Fregenal. Comenzábamos allá por las 10 de la mañana con vídeos de nuestro pueblo y ahora ya a las 12 con nosotros ya los portavoces políticos con representación en nuestra corporación municipal. Escribimos entre todos, ustedes desde sus casas y nosotros aquí desde nuestro pequeño estudio en la Escuela Hogar en Fregenal, una pequeña historia con letra menuda de nuestro pueblo. Por primera vez tenemos ocasión de transmitir un programa en directo a través de las ondas de TV Fregenal y además por primera vez tenemos la ocasión de sentar en una misma mesa a los tres representantes de los grupos políticos de nuestra corporación municipal. A mi derecha, don Luis Moreno Gamito, candidato que fue en mayo por la lista del Partido Socialista y en la actualidad alcalde de nuestro ayuntamiento. Don José María Velasco Díaz, número uno de la lista del Partido Popular en las pasadas elecciones del mes de mayo y en la actualidad líder de su grupo en la corporación municipal. Buenas tardes. Buenos días. Don Fernando González Durán, también candidato de la lista de Izquierda Unida a los Verdes en las elecciones del mes de mayo y ahora líder de su grupo en el Ayuntamiento de Fregenal. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno. Y continuamos ya este programa especial de celebración del 25 aniversario de la fundación de este proyecto, de la Asociación Cultural Amigos de TVF. Y hoy me acompañan y me alegra bastante poderlo decir, tres personas que vivieron ese nacimiento como protagonistas del momento. Un momento especial, histórico para los fresnenses, un día en el que por primera vez esta ventana se abrió, este mundo abrió las puertas a ustedes, a sus hogares, y la primera imagen que recibieron fue muy similar a la que tienen hoy aquí en pantalla. Hemos intentado reproducir el plató original de Televisión Fregenal lo máximo posible, y hasta hemos colocado a sus protagonistas en la misma forma que se colocaron aquel día. Nos acompañan el que entonces era alcalde de Fregenal de la Sierra y también líder del Partido Socialista, Luis Moreno Gamito, el que por aquel entonces era el líder de Izquierda Unida, Fernando González, y el que era también el líder del Partido Popular, José Mari Velasco. Muy buenas a los tres. Hola. Buenas tardes. Lo primero que os tengo que decir es que para mí es un orgullo poder estar hoy aquí, poder haber recogido este testigo de alguna manera y haber sustituido, no creo que la palabra ni siquiera sea esa, ¿no? Poder tener este sitio, sentarme aquí y hablar con tres personas que han protagonizado de alguna manera la vida pública de nuestro pueblo, que le han dedicado tanto al servicio público. Y verdaderamente me da lástima en otro sentido. Me gustaría que la persona que estuviera sentada aquí no sería yo, obviamente. Eso lo saben ustedes perfectamente. Pero les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación por parte de nuestro proyecto. Y nos hace mucha ilusión, y a mí personalmente, poderme sentar aquí para hablar con ustedes. Han pasado 25 años. Luis, ¿en qué crees que ha cambiado Fregenal en estos años? Hombre, más que cambiar, ha evolucionado. ¿Sí? El comentario de antes de la juventud, mejor preparada y lo que tal. Ha habido una gran evolución, que empezó antes. Pero esa evolución ha llevado a que ahora mismo, por ejemplo, aunque sabemos que luego viene aquello de la dificultad de encontrar trabajo y esas cosas, pero en estos 25 años se ha multiplicado, sin duda, posiblemente más de 100%, por ejemplo, el número de universitarios de Fregenal de la Sierra, porque cuando se iba a pensar la gente que, bueno, tu caso, como dices, de tu beca, de que en cualquier familia, en el momento y hora que si tiene capacidad y demás y tal, pues puede hacer una carrera universitaria. Habrá quien piense que no tiene mucha importancia, pero yo digo que para ser camarero hay que servir cañas. Pero para ser profesor de la universidad hay que tener la carrera. Lo que se quiere decir que el que es profesor puede llegar a servir caña, pero el camarero que nada más que sirve caña no vale para luego para profesor. ¿Me entiendes por dónde va la cuestión, ¿no? Y eso, pues yo creo que ha sido un avance grande. Porque hoy en día, pues, raro en la casa que no tenga algún licenciado, que no licenciado, licenciada, o que en los momentos actuales
Por ejemplo, mi cuñado y mi cuñada pues tienen tres hijos, dos varones y la hembra, y los tres son licenciados en ciencias del deporte. Y en nuestra familia eso lo veía uno hace 40 años y impensable. Una de las cosas que ha habido evolución. Luego sí es cierto que yo, una de las cosas que también he notado en cierta forma, es un poco de involución. Porque como el otro día repasando también un tema de un pregón, cuando yo di aquí el pregón de lo de la feria y tal, que lo recogió tu padre en el periódico hoy, una de las cosas que yo estoy notando en los momentos actuales es que la gente joven no se informa. No se informa, no hay información. Hay deformación con las redes sociales. O sobreinformación, que es lo que... Es que lo que ocurre es que yo el inglés no... nada de nada, ¿no? Pero eso de la fact news, de las cosas y tal, es que hoy en día no hablo. Lo veo con la misma gente del entorno. Que hay en un sitio donde mejor hay cuatro o cinco y cada uno está pendiente de una pantalla. Y eso es una involución a la sociedad, ¿eh? Porque la mejor manera que tiene el ser humano de comunicarse es la palabra. Eso es una realidad. Y no hay. Sale ahí del instituto donde Velasco sigue estando todavía con sus clases. Y es que cuando sale, si por la parte donde sale mi nieto salen 200, 195 van con la pantalla por delante y no dicen ni buenos días. Yo no digo que sea ni bueno ni malo. Involución. Y en línea general, indiscutiblemente, la vida ha cambiado radicalmente en todos los aspectos, ¿no? Nuestros mayores viven mejor y tal. Fregenal y el conjunto del mundo occidental, porque no hay que olvidar que estamos en el club de los ricos. Europa, Estados Unidos, Canadá y un poco más, y los demás sitios. Y claro, Fregenal sí se le nota perfectamente ese tema de evolución y ese tema de involución. Evolución e involución. Fernando, ¿tú cómo crees que ha cambiado la cosa? Pues yo en muchos aspectos de lo que ha dicho Luis, estoy de acuerdo en que eso ha sido así. De todas maneras, antes de nada, sí quería recordar y decir que estamos muy a gusto contigo, pero nos hubiera encantado que estuviera aquí tu padre también. Y hoy, dada la situación general que tenemos con el bicho este, pues también recordar a la gente que en el pueblo ya ha pasado la infección y aquellos que hoy la tienen, que ánimo, que esto también salimos porque hemos salido de otras muchísimas cosas. Es una cosa que quería destacar, Fernando, perdona que te interrumpa, pero la verdad es que qué curiosidad, ¿no? Que es la primera vez que hacemos un programa en este plató con mascarillas todos los que estamos. Efectivamente. No es un día cualquiera, para mí también es un cambio enorme este pequeño coloquio que hemos empezado. Y, pues sí, es detalle. Pasando ya casi al baúl de los recuerdos, porque ya... En particular, Luis y yo ya vamos entrando ya en la mayoría de edad, pues tenemos muchas cosas que recordar. Decía Luis el adelanto que ha habido en el aspecto de formación de la juventud, es indudable. Tres de mis hijos son licenciados universitarios, con lo cual eso es importante. También en ese aspecto me gustaría a mí también recordar cuando empezamos con la ilusión que empezamos a estudiar en el centro asociado de la UNED, aquí en Fregenal, que muchos lo empezamos y no acabamos, pero fue importante tener ese contacto con los estudios, en particular aquella gente como yo, que cuando tenía 13 años dejé de ir a la escuela porque me tuve que poner a trabajar y empecé a estudiar cuando tenía 42. La juventud hoy día, dice Luis que no se informan. Yo creo que sí se informan. A mí me preocupa más que no se involucren. A mí me preocupa más que no se involucren. Porque cuando yo vine a Fregenal tenía 20 años. Y en aquellos años estábamos un grupo de gente joven que teníamos muchas inquietudes en muchísimos aspectos. En muchísimos aspectos. Y entre ellos también, evidentemente, en el aspecto político, que nos dio pie a empezar la evolución de la época y todo lo que vino con la llegada del cambio político en el país. Fregenal ha cambiado, indudablemente que ha cambiado. Estaría bueno, si no hubiera cambiado, sería no triste, sería gravísimo y espectacular. Pero no hemos sido capaces, y aquellos
que como tú nos presentas hemos dedicado tiempo a la cosa pública, no hemos sido capaces a lo mejor de empujar tanto como el pueblo necesitaba para que esta gente, la gente que han seguido detrás nuestra, detrás me refiero por los años, no por otra, no por otras cuestiones, no hayan agarrado decir, pues esto hay que sacarlo con más ganas y hay que sacarlo muchísimo mejor que estos carcas que ya se han ido y adiós, que te vaya bien y asunto concluido, y además no hay que tomarlo a mal ni muchísimo menos, hay que cambiar y todos tenemos que cambiar y todos hemos cambiado y todos relevamos a alguien y es bueno que nos releven a nosotros y nos hayan relevado sin ningún tipo de problemas. Y indudablemente seguimos gravísimo con el tema del trabajo en nuestro pueblo. No hemos conseguido evolucionar a pesar de que el polígono industrial ha crecido, los dos polígonos industriales tienen una gran actividad, pero eso no sirve todavía para absorber la mano de obra de la juventud de nuestro pueblo. Lo que ocurre, Fernando, perdón que te interrumpa, es que volvemos otra vez a lo mismo. No nos parece lógico que un licenciado esté haciendo morcilla, pero que es la industria que tenemos. Sí, sí, no, pero si eso quizás no sería muy grave, vamos, muy grave en el sentido de que el trabajo, cualquier trabajo que tenga una persona, lo dignifica. Muy bien, ¿no? Lo dignifica y no pasa nada, porque por una persona esté. Ahora, no vamos a entrar a por qué se ha hecho la estructura de estudios como se ha hecho, pues a lo mejor no. ¿Por qué? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Que teníamos que haber conocido una formación profesional mucho más adecuada? Pues yo creo que en eso los tres estamos perfectamente de acuerdo. La formación profesional pues hay que darla a lo que está. Cuando yo trabajaba en Zafra, la escuela de formación profesional fundamentalmente lo que hacía era torneros para la Dieter. Aquí no hemos tenido nunca ninguna Dieter, pero hay que trabajar y indudablemente el trabajo pues eso, dignifica. Y porque uno sea licenciado no tiene que renunciar a trabajar de cualquier otra cosa. El problema está en que la mayoría de las veces no existe. Nuestro pueblo ha cambiado, las estructuras han cambiado, el pueblo está bonito. Pueblo, no podemos decir que esto siga igual que cuando yo vine aquí, que yo venía de Zafra y yo sufrí un choque importante porque Zafra era una ciudad muy comercial, muy de mucha gente y esto era otra cosa, simplemente era otra cosa, ni mejor ni peor, simplemente era otra cosa. Y yo creo que estas cosas hay que evolucionar. Siempre que hemos tenido oportunidad, yo creo que todos, hemos hecho llamamiento a que la gente joven se involucre, que la gente joven tire para adelante, que no es solo la pantalla del móvil y hablar y estar cuatro y estar hablando, pero están hablando a través del móvil, sino que hay otras muchas cosas en las actividades que hay que realizar. Y eso es donde está el futuro del pueblo, claro, porque eso no hay duda. Nuestro pueblo sigue, por desgracia, disminuyendo el número de habitantes. Y bueno, pues ahí está. Ese es el reto que los actuales dirigentes del ayuntamiento tienen y que en global la gente del pueblo también debemos de tener, aunque seamos viejos, porque yo creo que todavía algunos podemos, o algunos no, muchos podemos hacer aportaciones que a lo mejor merecen la pena, y si no que nos digan, oye, iros a hacer puñetas, que no, tampoco pasa nada porque no lo digan, pero yo creo que podemos entre todos hacer que el pueblo vuelva a tirar un poquito para adelante y se note un poquito de más ganas en el aspecto material del trabajo, que es importantísimo, que eso significa mejor vida y mejor futuro, es evidente. Bueno, se me ha escapado un segundo, Luis, pero de todos modos ha sido como el inicio del debate. Me ha recordado un poco, porque lo he estado viendo estos días, al del 95 y a los muchos que repitieron ustedes tres en esta misma sala muchas veces. Y al final es un poco ese recuerdo, ¿no? El que hayamos estado aquí hoy es para recordar un pequeño debate que tuvimos en aquella fecha, el 22 de octubre de 1995, y ese espíritu sigue vivo aquí, ¿no? Porque al final la cosa pública es algo que siempre está en objeto de debate, y más con tres personas que han sido servidores públicos. José Mari, volviendo de nuevo al hilo de la conversación. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo y efectivamente creo que Fregenal hoy está mejor que hace 25 años.
tiene sus carencias, como es lógico, tiene sus dificultades, pero yo creo que efectivamente hemos mejorado. Y con respecto a lo que me dices del debate, yo creo que por parte de los tres, quizá también por el gobernante de la época, que era Luis, también favoreció mucho que se pudiera, y tu padre, por supuesto, que era un enamorado de estas cosas, que fuéramos capaces de organizar ese debate, que en definitiva fue pasar de que los ciudadanos tuvieran la información política a través de panfletos o de mítines a los que, bueno, solían ir siempre, pues creo que las mismas personas prácticamente, los simpatizantes de un grupo o los simpatizantes de otro. Los convencidos. Pero este, el abrir esta ventana, como tú decías al principio, el abrir esta posibilidad nueva de comunicación, pues efectivamente trasladaba ese debate, esa inquietud, ese día a día de la actividad política, de todo lo que se iba haciendo en Fregenal, pues se trasladaba a los ciudadanos, que yo creo que en un porcentaje altísimo lo seguían a través de la televisión, y bueno, pues de alguna manera se informaban mejor de lo que cada grupo proponía, su más o menos su perfil hacia donde quería dirigir el pueblo y cuáles eran sus preocupaciones más grandes. Y al final, pues tenían después, como siempre, pues la decisión democrática de ir a las elecciones y votar, ¿no? Yo creo que desde aquí se contribuyó bastante a que efectivamente los ciudadanos de Fregenal tuvieran esa posibilidad que antes no tenían, ¿no? Yo verdaderamente, al hilo de lo que dice José Mari, he tenido la posibilidad hasta de estudiar un poquito por encima el caso de Fregenal, de las elecciones locales de Fregenal y de su evolución. Y algún día le dedicaré más tiempo, incluso tengo intención de escribir algún artículo sobre el tema. Pero la verdad es que es muy curioso, porque justo fue en el año 99 cuando la situación de participación, normalmente a rasgos generales, una participación en una elección nacional tiene un peso mayor en las elecciones nacionales, ¿no? En un municipio cualquiera de España, en la norma, en la teoría, debería pesar más una elección nacional que una elección local. Pues a partir de 1999 esa situación se vuelca en Fregenal, cambia para siempre y no ha vuelto nunca a cambiar. A partir de esas elecciones, después de que se fundara este proyecto, no sé si es casualidad, la verdad es que no tengo ni idea. Me gustaría demostrarlo alguna vez. Se cambió esa circunstancia y desde entonces vota más gente en las elecciones locales de Fregenal que en las elecciones nacionales. Es un hecho curioso que me gustaba reseñar porque está totalmente fuera de la teoría. Como decía Fernando, antes solo iban los convencidos a los mítines, antes solo iban. Ahora tenemos un medio que nos permite conocer la realidad. Una realidad que puede que haya cambiado, pero puede que no tanto. Os voy a invitar a que veáis un pequeño extracto de vídeo que es, en este caso, del año 1997, Al caer de nuevo la noche. Un trabajo que elaboraban nuestros compañeros de informativo allá por el año 97. Les dejo con el cacho también mientras que nosotros lo vemos. Thank you.
eso, un recorte que diría cualquiera. Estábamos hablando de lo que ha cambiado, pero podríamos decir también lo que no cambia de Fregenal, ¿no? Porque justo las imágenes que hemos puesto en este cortecito tan pequeño es eso que no cambia. Las fiestas patronales, las fiestas de la salud, el Festival Internacional de la Sierra, no sé, es que la danza de los danzadores, el baile de los ateros, la coral fresnense. Y sin embargo, iba a decir, lo que nunca cambia, lo había pensado, de verdad, cuando estaba viendo y hubiera valido cualquier año, menos 2020. Qué curioso, ¿verdad? Estamos aquí con mascarilla. ¿Qué querías decir, Luis? Es que al ver las imágenes, y me ha venido a la mente otros que también se crearon, cuando los ateros y demás y tal. Yo recuerdo, de aquellos tiempos atrás, que era una excepción, y vosotros que habéis estado en el grupo y tal lo sabéis, que cuando llegaban los ateros a cualquier pueblo, siempre había el mismo número de chicos que de chicas para bailar, estaban las parejas. Mientras que muchos de los grupos que pasaron, que vinieron y que estuvieron, tenían que vestir a chicas con ropa y vestimentas de hombre para dar la réplica. Porque en muchos sitios el tema de bailar se consideraba de mariquitas. Los lanzadores. Es que, ¿quién no hemos tenido en la familia lanzadores? Que eran la gente más curtida, los más rudos, los campesinos y tal. Y era un orgullo, era y es un orgullo el bailar. Quiere decir con esto que desde la más tierna infancia los niños ven que eso de bailar ni es de machote, pero tampoco es de mariquita. Es tan normal como bailar. Y eso fue una gran labor que hicieron los de los ateros, integrando exactamente lo mismo a los grupos de masculinos que femeninos. Y eso también es importante en la transmisión de la cultura, ¿eh? Es muy importante. Y se me vino a la mente por eso. ¿Por qué? Pues yo creo que viene de ahí, que desde la noche de los tiempos, aquí se han visto a los hombres más rudos, los que tal, sin problema bailando con esas ropas extravagantes, las naguas, vestiendo y tal. Y se ha visto como una normalidad, mientras que en otros sitios no era así. Perdón, pero era nuestra normalidad. Pero ahora tenemos una nueva normalidad, ¿verdad que sí, Fernando? La habéis dicho. Es indudable. Yo la primera vez que vi la fiesta en el año 66, la primera vez que vi las fiestas de Fregenal, me llamaron muchísimo la atención. Yo no había venido nunca a Fregenal, no conocía el pueblo. Mira que Fregenal siempre con mi pueblo, con Burguillos, ha tenido una relación histórica muy, muy constante. De hecho, hasta el año 1924, en la época de Primo de Rivera, Fregenal, o sea, Burguillos pertenecía al partido judicial de Fregenal. Y me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo, claro, con lo primero. Yo vine aquí en febrero y con lo primero que me encontré fue con la fiesta de la Virgen. Y me llamó muchísimo la atención el rosario, me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente que fuimos a la mañana siguiente a la Virgen y el espectáculo de la campiña en la Virgen. Luego cuando llegó septiembre y conocí por primera vez los danzadores, pues indudablemente cosas más curiosas. Siempre he sido muy, muy, me han interesado mucho esas cosas y digo, coño, ¿esto qué? Bueno, claro, la gente con la que yo me juntaba, la pandilla que nos juntaba, pues me explicaban qué era el invento y de por dónde venía. Indudablemente yo conocía a muchos de aquellos, que eran gente que, mucha gente de ellos vivían allí abajo en el lejío, donde los danzadores viejos, que le llevaba las cartas una tarde y cuando lo veo a los dos días vestido de danzadores, digo, coño, este por dónde va, ¿no? Qué cosa más curiosa y más interesante. Y es evidente que eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Y yo creo que nadie tenemos interés en que cambie, porque nos coincidió en el ayuntamiento, José Mari, me parece que no todavía, cuando se empezó el festival de folclore, Luis y yo sí estábamos, sí, yo no era concejal, pero sí, entraba en ciertas actividades, ¿no? Y José Mari no era mucho como José Mari, mucho más joven que nosotros. Pues los primeros bailes, digamos, se iniciaron quizá en el último año de la Unión de Centro Democrático. Sí, en el 1981. Yo sí me sé la claro. En el 81 fue el primer festival de bailes y canciones populares de Extremadura. Sí, claro.
Bueno, pero ahí estaba. ¿No? Ahí sí, estaba, sí, que estaba la, era la UCD. Y ya no me acuerdo yo ahora mismo quién era, sí, el gobernador. Porque las elecciones, pero creo que fueron en el 83. Era Paco. Sí, Paco, sí, no, Paco Salida, era, como sí, lo hemos conocido toda la vida. Sí. Era el alcalde. Y bueno, pues aquello, me acuerdo cómo el escenario entonces se montó delante de la puerta, delante de la puerta de la iglesia. Luego donde se montó hasta que luego ya se le fue dando. Y aquello, pues, bueno, pues fue, yo creo que ha sido también un hito muy importante en el aspecto de la cultura popular, el que el festival esté asentado, porque está asentado, menos en este interín de este año, que esperemos que el próximo al bicho hayamos conseguido echarlo por lo menos para un lado durante una temporada. Y las cosas, pues bueno, en ese aspecto muy bien. Y yo estoy convencido de que las tradiciones que hoy por hoy nos identifican a nivel no solo de pueblo, sino de región y de mucho más de región, pues esto tiene que seguirá, eso es indudable que seguirá. ¿Está cierto, José Mari? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo creo que si hay algo que bueno, puede que haya tenido alguna evolución, pero de cara a temas de infraestructura, de organización, de lo que es la festividad en torno a la Virgen de los Remedios y tal, pero que eso en el fondo yo creo que es lo que se mantiene, vamos, de manera inamovible y que es un nexo de unión entre todos los freneses. Yo creo que cuando llega esa época y cada vez que se nombra a la patrona ahí se acaban las discrepancias, y yo creo que hay una unión en torno a su figura que es prácticamente inquebrantable, ¿no? Y después, evidentemente, también a raíz del nacimiento de los ateros y en torno a la figura de la Virgen, y después esa difusión que han hecho a nivel cultural, a través de los certámenes de festivales y tal, pues creo que eso ha enriquecido muchísimo nuestro pueblo, y bueno, hay que agradecérselo también, ¿no? Y yo creo que los freneses, todos los que estamos aquí, se lo agradecemos infinitamente, ¿no? Ciertamente. Indudable que sí, que agradecérselo, y oye, que esa labor será difícil moverla. Y decía José Mari, se me ha venido a la cabeza, las discrepancias se olvidan en cuanto al tema de la patrona. Me acuerdo de un político que Luis y yo, sí, que cuando llegaba al final, que ya no había más cosas que decir, o se liaba una mina, no, la solución era decir viva la Virgen de los Remedios. Sí, sí, sí. Es algo de unánime, ¿no? Es algo más unánime que nada en este caso. Es anecdótico, pero es real, porque fue así. Cuando ya llegó un momento que se vio pillado en su propio discurso, pues para que la gente del paseo, que estaba aquello a rebosar de gente y tal, pues soltó un viva la Virgen de los Remedios, que era Fernández Salguero, vamos, el de sí, la Unión de Centro Democrático, sí, una excelente y bellísima persona. Da igual izquierda, derecha, no, claro, arriba o abajo. Al grito de viva la Virgen de los Remedios, pues todo el mundo viva. Viva, obviamente. Es otra, claro. No una anécdota, sino un hecho que yo creo que fue también importante, la movilización que se hizo en Fregenal con el tema de los Pérez de Presur, los días que estuvimos sin probar bocado. Aunque yo creo que la mayoría de la gente no se lo creía, pero era cierto que no comíamos. Y yo creo que aquello marcó también un hecho importante en la historia de Fregenal, y que mucha gente, de la gente joven, posiblemente prácticamente nadie conoce lo que fueron aquellos días de lucha y aquellos días de... Rescaté en este verano un poco de archivo durante las publicaciones de corresponsalía del periódico Hoy para Hoy Fregenal. Y es verdad que para nosotros, para la nueva generación, para los que somos millennials, que como nos llamamos, ¿no? Claro, toda la movilización de la creación de Presur, el surgimiento e incluso su hundimiento, es totalmente anecdótico, es algo, bueno, por no decir inexistente para nuestra mente, cuando en el fondo, cuando lo descubrí un poco más en profundidad a raíz de leerlo en prensa, ver un poquito la manifestación que se hizo, el paseo lleno de personas, dije,
tiene un peso en la historia de Fregenal, tiene un peso innegable, es importante, o no, Luis, no sé qué lo dices. No, que, no, hombre, mira, si tiene importancia, porque, bueno, por circunstancias, que ahora no estamos aquí para reproches ni nada, en el sentido de, bueno, pues cierta parte del proyecto, que fue completamente el tema personal, aquello pasó a mejor vida y tal. Pero no hay que olvidarse que se consiguieron unas compensaciones enormes, como fue la inclusión en la zona industrial en declive. Sí. Y por eso está aquí Mafresa, por eso está aquí el Hotel Cristina, por eso está aquí Jaivesa, por eso está aquí Caminas Pérez Luna, por eso está aquí, que se acordará, que tuvimos que hacer filigranas con el polígono de, el privado de, sí, de Infresa y tal. Y todas esas se consolidaron y se hicieron porque hubo que dar compensación a lo que no. Y claro, pues sin duda, si se mira, Resiluz en Higuera, muchas industrias de aquí y del entorno. La de fábrica, la pequeña fábrica que hay de embutido en Valverde de Burguillo, porque se incluyeron las dos zonas, Jerez y Fregenal, con sus correspondientes partidos judiciales, que nos costó fatiga al alcalde entonces de Jerez, Manuel Castro Galván, y a mí, convencer, no se me olvidará nunca que un director general del ministerio dice, hombre, no me va a decir también que un pueblo de 428 habitantes es industrial en declive. Digo, porque están en declive, que porque no tiene industria, por eso está con 428, si no, pues tenía más. Dice, bueno, pues entonces lo meteremos también. O sea, me refiero con esto, que hubo aquello, que luego después la gente actual y no tengan memoria. Bueno, yo... No es memoria, no, es desconocimiento. Claro, efectivamente, claro. En sus casas a lo mejor no se le ha dicho, pues oye, porque ahora mismo cualquiera de los que están trabajando en Argal, los que están trabajando en por poner dentro de las cánicas, de las más importantes, en Mafresa y tal, ¿cuántos trabajadores que hay allí saben que gracias a todas aquellas movilizaciones y todos aquellos temas se lograron las ayudas estatales para poder montar las industrias? Pues no, se lo dice y dice, bueno, pues si tú lo dices, no tal. Bueno, por eso es bueno esto también, ¿eh? Porque muchas de las cosas, cuando estaba tu padre, muchas de las cosas se fueron recogiendo ya con posterioridad y al fin y al cabo el archivo está ahí, que si algún día es necesario, yo no tengo ningún problema en colaborar para coger y hacer una especie de currículum general, de decir, pues mira, pim, 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 porque lo mismo que hemos visto, lo de los lanzadores. Bueno, pues ahora con las nuevas tecnologías, con el 5G, con todos los temas estos, pues a lo mejor es cuestión de decirle, vamos a que veáis, un poco cómo empezó con lo analógico. Desde luego, hoy estamos un poco aquí para eso, para recordar, sobre todo para recordar lo que les decía desde el principio, un debate que se desarrolló un 22 de octubre de 1995 y el que estoy seguro de que también se trató este tema de Presur como muchos otros. Yo tengo aquí el cartel que se hizo para anunciar aquel debate tan especial. No sé si se verá bien en cámara. Aquí viene con los tres protagonistas que tuvimos por aquel entonces. El moderador Juan Ignacio Márquez, que siempre está en nuestra memoria. Pero mire, el que está en cámara siempre está con nosotros. Y que fue en aquel entonces uno de los realizadores de este programa, Pepe Candelario. En ese debate se hablaron de muchos temas. Yo hoy no les voy a rescatar este concretamente, pero sí que les voy a rescatar otro pequeño debate que tuvieron en el año 97 para ver los temas que trataban, que ya son historias, obviamente, porque ya quedaron en el pasado y que seguro que no tienen, seguro que tienen relevancia en nuestro día de hoy, pero ya quedaron en el pasado las viejas rencillas, y vemos un poquito esa pequeña hemeroteca que les vamos a sacar a ver qué opinan de ella. También tardes de debate político. En mayo tenemos que hacer un fortísimo reproche a nuestro alcalde, y es que no hemos podido conseguir entrar en ningún programa líder. No hemos podido conseguir entrar en ningún programa líder, y el otro día se ha aprobado el programa líder para el ayuntamiento, que se ha impulsado desde el ayuntamiento de Monesterio, con 800 millones de pesetas para 3 años de inversiones. Y lo más grave para nosotros, en ese proyecto líder desde el programado desde el Ayuntamiento de Monesterio, entran 4 pueblos de nuestra comarca. Entra Bodonal, Segura, Fuente y Cabeza la Vaca. Nuestra comarca se ha destruido, y ese es un punto de los negativos que le tenemos que poner a nuestro alcalde. El problema es que hace no muchos años Fregenal contaba con más de 10.000 habitantes, que hemos perdido bastantes industrias a lo largo del tiempo, que actualmente contamos con una población cercana a los 5.000 habitantes,
Y hay que hacerse una reflexión sin lugar a duda. ¿Por qué no se ha conseguido ese relanzamiento económico de la pérdida que años anteriores hemos tenido? Pues yo creo que por una razón muy sencilla, quien gobierna este pueblo desde hace 15 años, la friolera de 15 años, no ha sido capaz de conseguir ese relanzamiento económico. ¿Y por qué no se ha conseguido ese relanzamiento económico? Bajo nuestro punto de vista, porque no ha hecho nada para favorecerlo. Pero yo me acuerdo cuando el señor Velasco acudía con aquellos señores que en el acceso a la Nacional 435, la carretera de Huelva a Badajoz, como estaba gobernando el Partido Socialista, hacía unas exigencias terribles de las entradas. Como ahora gobierna el Partido Popular en Madrid, ya no hace exigencias de carretera, ya no quiere que se arreglen caminos. Ahora ya es otra cosa, ya hay que proteger al señor Aznar. Hay que tenerlo muy bien cerradito y protegido porque es un ser perfecto. Dice que ellos informan. Ellos desinforman, como ha dicho Izquierda Unida, y en aportaciones ninguna, lo que presentan son auténticas barbaridades. Y le digo más todavía, si ustedes quisieran ayudar a este pueblo, por ejemplo, váyanse a Madrid, peleen conmigo para que nos den otra escuela-taller, hombre. Que son ustedes los que no nos han dado la escuela-taller. El gobierno socialista nos dio dos, ustedes ninguna. Bueno, se ríen los protagonistas, no me extraña, porque la verdad es que, claro, el debate era encendido, obviamente. Estábamos ahí, justo había pasado unas elecciones, estábamos a la espera de unas nuevas al año siguiente. La verdad es que, claro, es normal, que los debates eran encendidos. Yo les vuelvo a repetir que para mí verdaderamente es un honor, sobre todo por esas dos cosas, porque esto es un documento histórico al final. Para una persona que para mí, como yo, que tenía un año cuando eso tuvo lugar, poderlo ver hoy, ver la importancia que tienen en contraste esos aspectos en la historia de Fregenal y que podamos recordarlo gracias a esas imágenes y que quedaran ahí, pues nada, yo creo que tenemos un tesoro en este archivo que tiene este proyecto increíble. Y por supuesto, esto es hemeroteca, esto queda en el pasado, estas rencillas hoy se pierden totalmente y estamos aquí de conversación. Pero claro, sobre todo, al hilo de que es un debate, y que es un debate encendido, y que hoy vivimos en una época de política en la que se habla mucho de que no hay altura política, que hay unos debates demasiado polarizados y enconados. ¿Qué os parece a vosotros? ¿De verdad creéis que ahora se debate más fuerte que antes, o que vosotros también teníais unos debates muy fuertes? Porque, bueno, no había palabras cortas, desde luego. José Mari, ¿tú qué piensas? Hombre, yo creo que eso es un fragmento de un debate que duraría, no recuerdo bien, pero probablemente sobre dos horas, ¿no? Entonces ahí el debate, pues se tocaban temas que iban, eran unas secciones dentro de lo que era el debate que tu padre organizaba, por un tema de industria, otro de cultura o de empleo, de, en fin, que se iban por sectores, se iban tocando, y había efectivamente un cambio de impresiones. El que en aquel momento gobernaba, que era Luis, pues defendía su gestión, como era lógico. Nosotros que estábamos en la oposición, tanto Fernando como el Grupo Popular, pues lo que estaba era exponiendo con más énfasis o menos, ya dependía de lo que del tema que se tratara, pues defendía otras alternativas, otras posturas, otras visiones de las cosas, ¿no? Yo creo que en definitiva era eso. Nosotros creo que afortunadamente siempre nos hemos respetado y hemos en algunas ocasiones defendido con mucha vehemencia aquello de lo que estábamos convencidos, que probablemente después, al paso del tiempo, con la juventud, con ese empuje que hay en esa edad, pues a lo mejor te hace después asentar un poco en ciertas cosas y ves el tema que lo estabas viendo en aquel momento de una forma, lo ves de otra, ¿no? Pero en cualquier caso, yo insisto en lo que dije al principio, que esto fue una oportunidad, cada uno se expresó, bueno, como con su forma de ser, con su carácter, con sus ideas, con lo que quería transmitir, y después pues los ciudadanos valoraron en un sentido o en otro, ¿no? Pero siempre yo me gustaría destacar que ha sido desde un respeto, yo creo que muy importante y muy necesario. Fernando. Indudablemente los debates eran
Encendidos. Pero hay una cosa que cualquiera que vea eso dirá, bueno, Lugo, ¿qué pasaba? ¿Os escupíais a la cara? nunca, porque el debate se acababa y yo con Luis he tenido siempre, no digo una relación de amistad porque no hemos sido amigos, pero amigos digo de grupo, de salir y esas cosas, ¿no? Pero se acababa el debate y se acababa el cirio. A continuación, la obligación que siempre hemos defendido y siempre la hemos hecho, y además eso es constatable y real, es que nosotros presentábamos nuestras propuestas al grupo gobernante. El grupo gobernante, pues bueno, pues tenemos que reconocer que no nos hizo caso en ninguna, pero bueno, esa podía, era su planteamiento y listo. Pero ese debate es la imagen de que además nos quitamos todos 25 años de encima y estábamos pues mucho más fuertes que todos. Hoy, como ha dicho José Mari, pues posiblemente todo eso lo expresaríamos de otra manera, lo expresaríamos de otra forma, pero sí hay una cosa nos debería de servir a todos y en particular yo pretendo de que esto lo pudiera ver mucha gente. Y es que a lo mejor no hace falta debates tan fuertes, pero sí planteamientos de futuro por parte de todos los grupos que están presentes en una institución. Que es de la única forma que las cosas pueden evolucionar, porque ni todos se gobierne o no se gobierne, está en posesión de la verdad, ni el otro tampoco, no tiene ni puñetera idea. No es eso. Tenemos visiones distintas, a lo mejor de un mismo problema, pero el problema está ahí y el problema sigue ahí. Y el problema, o sea, si en aquella época no se consiguió acabar con el paro en Fregenal, pues no se acabó, no hubo manera de acabar con el paro en Fregenal. Y el problema del paro en Fregenal sigue. Y que sigue habiendo gente en Fregenal que tiene unos ingresos tremendamente bajos, porque cuando estos días escucha uno el porcentaje de personas en este país que están al borde de la pobreza, esto es tremendo. Pero además hoy ya se reconoce que porque se tenga un puesto de trabajo, si el puesto de trabajo es, digamos, de la escala más baja, se sigue siendo pobre. Se sigue siendo pobre. Y eso, esta sociedad y nosotros en Fregenal, en lo que pudimos, pues hicimos lo que pudimos, pero ya está, eso está ahí y eso es la historia de nuestro pueblo, es nuestra historia personal y yo estoy absolutamente satisfecho de mis años de pase por el ayuntamiento y de no pase, porque yo he participado en otras muchas cosas cuando no era concejal ni nada, ¿no? Ahora ya estoy en época de retirada más que significativa, pero yo creo que no, Fernando, tú siempre estás bueno, activo, sobre todo más en los mensajes que también nos lanzas esta tarde. Eso yo creo que sí, pero vamos, es la historia, la amistad entre nosotros tres nunca estuvo en peligro, ni la relación entre los tres nunca estuvo en peligro, por mucho que nos dijéramos, ni nos pegábamos ni nada de esas cosas. Alguna gente decía, yo no sé cómo luego os vais a tomar café juntos, pues porque la gente somos civilizados, coño. Bueno, Luis, te dejamos para el final, pero bueno, en cualquier caso lo mismo, ¿no? El sentido del debate. Hombre, una de las cosas que ahí ve quien, hombre, en un corto, ¿cómo es eso? No se ve la globalidad de... Indiscutiblemente, no era la misma opinión el que estaba en la oposición, que la obligación de la oposición es pensar que si estuviese gobernando lo haría mejor que el que está gobernando, claro. Pues si no, ¿para qué está ahí? Claro. Eso es una realidad, ¿no? Y no es lo mismo que está gobernando cuando tienes la responsabilidad de gobierno, porque algunas veces, recuerdo que más de una vez cuando me han entrevistado, a lo mejor la televisión de Extremadura y tal, es que usted, te digo, mire usted, una de las cosas que he aprendido yo de la acción de gobierno es que uno hace no lo que quiere, sino lo que puede y en algunos casos lo que te dejan. Y en algunos casos lo que te dejan, porque tú no tienes todo el poder, tienes que contar con mucha gente. Entonces las relaciones no son las mismas
con lo que dice Fernando del tema del LIDE. Yo antes, cuando he comentado yo lo de los incentivos regionales, aquí entraron, aquí en el conjunto global de Fregenal, entre todas esas industrias que yo he dicho, y lo del Resiluz en Higuera y las otras que sí, nada más quedarse. Alguien que conozca un poco el tema de la vuelta de los últimos 30 años y la transformación industrial, verás que en ese aspecto, por su doble función, de además de profesor, también lleva el tema de ganadería y tal, se han modernizado y se han transformado absolutamente todas las industrias existentes, las que se hicieron y tal. Quiere yo decir de que, bueno, uno se la buscaba de una manera, otro se la buscaba de otra. Pero hay que reconocer y hay que entender de que, como bien ha dicho Fernando, sí teníamos una cosa clara, y es que normalmente el foro del debate era donde era. Y yo me acuerdo más de una vez, sobre todo al principio, con el pobre Cartesel, al que yo aprecié enormemente, Fernández Salguero, y tal, cuando terminábamos los temas y acabábamos en el discoli tomándonos el cubata y la copa, o en el Lara tomando la cerveza, o ¿entiendes? Allí llegaba y allí se terminaba, punto. Lo cual hay que decir que luego en cualquier foro se defendiese cada uno sus puntos de vista. Yo no hablo de los momentos actuales porque, por la sencilla razón de que estoy apartado, sinceramente, ¿no? Además no creo que sea oportuno, pero hay una diferencia sustancial, no ya solo en la política local, sino también en la nacional, de entender la forma de llevar los asuntos. Nosotros teníamos pocos medios, porque claro, lo que he dicho yo es que este país ha pegado una vuelta en su conjunto global, España, porque nuestra gran lotería fue el 86 entrar en la Unión Europea. Cuando entramos ahí, luego sí es cierto que los distintos gobiernos existentes que ha habido en aquellos momentos han hecho un buen uso en líneas generales. Habrá cosas especiales y partidas que no, pero en líneas generales se han hecho un buen uso de los fondos de cohesión y de cosas de esas. Y como decía, mencionando lo de Alfonso Guerra, ¿no? Dice, este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Y es verdad, ahí están las infraestructuras. Porque yo no quiero ni los follones con las carreteras, la autovía, el otro, lo que decía Fernando. Cuando... Pero claro, es que tenías que estar a lo que tenías que estar, que era lo del momento. Hombre, mejorar enormemente, enormemente. Si no, no hubiésemos tenido el progreso que ha habido. Y en lo educacional, que antes se me... Cuando lo dijo Fernando, de esas cosas que te canta el pajarito y te quedas con el tema. Pues, por ejemplo, cuando lo del tema de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el que a mí me dijo un día, dice Luis, ¿qué te parece esta idea y tal? Digo, a mí me parece Pepe Carracedo el cura, no hay que ocultarse porque... Dice, es que yo tengo muy buena relación con el que es... Entonces era el director territorial del tema de lo de la UNED a nivel de Extremadura, que estaba en Mérida, y nos fuimos allí. Simplificando, conseguimos que nos concediesen una extensión de la UNED aquí en Fregenal. Y entonces se cumplió un sueño que yo ahora aún se lo digo a mucha gente. Fregenal, un pueblo con 5.000 habitantes y tiene educación desde que se nace hasta carrera universitaria sin tener que salir de aquí. Pongan ejemplo otros que lo puedan ver por otras partes. Es una realidad. Aquí con el tema de lo de la guardería, ahora ya llaman escuelas infantiles, y la UNED, es que puede uno hacer perfectamente toda su carrera cultural y universitaria sin... Bueno, aquí los hay. Ceballos, yo creo que terminó la carrera. Sí, yo creo que sí, que terminó derecho en la UNED. Yo creo que sí, digo Ceballos porque ha sido uno de los alcaldes. Pero también ha habido gente, aquí hay un montón de gente que son licenciados por la UNED que empezaron aquí. Y aún hay gente que está estudiando. Indiscutiblemente, eso está. Y yo me acuerdo de Fernández Salguero, que nos íbamos luego después allí y nos metíamos en el Discovery. Porque una cosa no tenía que ver con la otra. Y por supuesto, sí, es una realidad que yo con ellos dos y con todos los que estuvieron antes, con Paco, el veterinario, yo siempre posteriormente he tenido una buena relación. Y ahora no vale ya el decir, porque como diría uno, es que le vas a hacer la pelota. No. Si yo voy por la calle, el otro día me paraba mi Velasco frente a los de Ternera, pipi, hombre Luica y tal. Digo, hombre, hola Velasco, ¿qué? Dice, chacho, qué de tiempo hacía que no nos veíamos y tal. Bueno, pues para mí es una cierta satisfacción que él parara específicamente el coche para decir, hola Luis, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y que...
Si yo hubiese sido el primero que lo ve tal, o con Fernando, ¿cuántas veces, no? Que nos vemos el otro día en la frutería. Oye, Luis, ¿qué tal? Quiero decir con esto que lo corté no quita los valentes. Se terminaba el debate, se terminaba el debate. ¿Se olvidaba aquello? No, es diferente. Las posturas estaban ahí, pero lo que no había era enconamiento. Fernando, en el juego democrático me pedían la réplica. Sí, no, no la réplica. Es una cosa que yo estoy convencido también que los tres nos quedamos con el tema clavado. Y es Resilur. Esa nos quedamos sin ella y fue una cosa que yo estoy convencido de que, porque José Mari me parece que no estuvo con nosotros en esos instantes, pero Luis y yo sí, estuvimos juntos con ese tema. Y ese tema yo creo que lo tuvimos tan en la mano, porque yo me acuerdo que a uno de los directivos de Resilur, como yo me tenía que ir a volver a Badajoz a trabajar y él tenía que coger el enlace del avión de Badajoz-Madrid porque se iba a los Estados Unidos, yo lo vi, lo de Resilur lo vi en nuestro pueblo. Luego pues se fue, como muchas cosas posiblemente pues no se consiguen, ¿no? Pero que hubiera estado muy bien y muy... Ese es un tema que yo lo tengo como un pinchito ahí que digo, coño, ¿qué no hicimos para que Resilur, en vez de recalar, porque los de Resilur, y Luis lo sabe perfectamente, vinieron recorriendo toda la comarca, estuvieron, porque yo al directivo ese de Resilur lo recogí en Valverde, cuando yo me iba para Badajoz, porque se lo dije, digo, yo te llevo. Y estuvieron aquí, estuvieron en Higuera, estuvieron en Valverde, no sé si tocarían algún pueblo más de la comarca, pero se nos quedó, ese se nos quedó. Y yo creo que ya, dando un ligero repaso a los temas culturales y de cultura popular y eso, pues no debemos de dejar de recordar la banda de música, no debemos de dejar de recordar que también la coral amplió vuelos en todos estos años, no debemos de recordar el eso de pintura, el certamen de pintura, bueno, sí, que lo veíamos al principio también, sí, las imágenes. Que es un tema muy importante. Tampoco debemos de dejar de recordar cuando se hizo la exposición sobre Arias Montano, uh-huh, que aquí fue una cosa muy reducida. En el claustro de la Catedral de Badajoz fue una cosa más grande, porque yo sí estuve, pero la exposición que se hizo en Cáceres fue una magnífica exposición, hablando de Arias Montano, documentada con cuadros importantísimos, en fin, muy, 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 muy importante. Y ya no debemos de dejar de recordar que dentro de unos años tenemos otra vez un aniversario importante de Arias Montano. Cierto, ¿eh? Pero yo creo que ahora, como yo decía hace un año en un pequeño aporte que hice en el hoy, es cuestión de recuperar a Casiodoro de Reina. Es importante recuperar si es o si no es. Todo el mundo de la reforma entiende que Cipriano de Valera era de Fregenal, era de Valera, pues sería muy importante para nuestro pueblo y para el mundo del humanismo que en Fregenal se viera algo, porque ni se conoce quién era Casiodoro de Reina, ni se conoce quién fue Cipriano de Valera, con la importancia que tienen, porque hoy el mundo de la Reforma, la Biblia que lee es la que refundió Cipriano de Valera, en el origen, porque se llama La Reina Valera, sí. La Reina Valera. Y eso fue un hecho importante en su momento, y eran todos contemporáneos, nacieron 21, 25, 31, del mismo siglo, y creo que es importante, y en ese aspecto yo creo que es donde tenemos que seguir haciendo llamamientos a la gente joven. La gente joven tiene que involucrarse de una manera o de otra, y no menos redes sociales, pero... Bueno, yo ya me toca a mí hacer apología, porque ya nos ha visto bastante, creo yo, con el tema de los móviles, ¿no? Es cierto que a veces parece que no estamos presentes, pero yo creo que es porque estamos presentes con demasiada gente a la vez, diría yo, en las redes sociales. Puede ser uno de los problemas. Yo no lo considero tanto un problema como una ventana todavía más grande al mundo.
Si esto es una ventana, o sea, yo lo veo como una progresión, al fin y al cabo. Yo sé que no, pero al fin y al cabo, como lo hemos dicho desde el principio, al final, este programa que estamos grabando hoy lo podrán ver personas en cualquier parte del mundo porque tenemos internet. Hace 25 años eso no era posible. Es evidente. Entonces, la cultura es algo que hay que difundir, pero también, sobre todo, hay que crearla desde ahora, desde este momento es cuando se crea la cultura. Claro. Porque revisitar la cultura, y lo que estamos haciendo aquí es cultura, refundar la cultura cada día. Eso no lo duda nadie, y que por Dios nadie vaya a pensar de que yo voy a estar en contra de la telefonía móvil y de cosas de esas. Yo soy de los pocos que, digamos, manejé todos los sistemas, porque cuando yo llegué a, por ejemplo, aquí a Zafra, para comunicarnos con la parte de la Sierra de Cazalla y por ahí, tenemos que hacer las llamadas primero por Morse. O sea, que yo manejaba en aquello entonces Morse, estoy hablando del año 1973, que no me voy muy atrás. No me hables que en el 58 y en el 59 a base de magnetos. No vamos a retroceder tampoco a Rodrigo Sánchez Arjona, que también podríamos dar buena fuente de él, pero que todo está bien, pero es el uso que se le dé. La cuestión es el uso que se le dé. Yo lo que digo y es que no es normal que a lo mejor en una reunión de gente joven y no tan jóvenes, cuidado, y no tan jóvenes, estén a lo mejor 5 o 6 personas, bueno, pues sentados en una terraza tomando una cerveza, y en vez de estar a la conversación, es que hay gente ya que tiene cojones, que a lo mejor están a 10 metros y se pasan por WhatsApp eso. ¿Me entiendes lo que yo quiero decir? O sea, yo entiendo que el abuso es bueno. El abuso es el tema. Claro, llevarlo todo a ese campo no puede ser nunca bueno. Y bueno, pues ya verás cuando tú termines tus estudios. Imagínate tú que mañana estás de profesor en una universidad y tengas a 150 alumnos allí en el aula, y estoy convencido que una de las primeras cosas que va a hacer, y si no, que me rectifique el enseñante, te dice: los móviles fuera. ¿O no? Claro. Tú vas a tener una clase donde estén 150 alumnos y cada uno con un móvil. No, oiga usted, aquí estamos a lo que estamos. Hay tiempo para todo, tiempo para todo. Y eso es un invento impresionante. Es impresionante. Y con las nuevas tecnologías que van a venir, pero dándole un buen uso, no un abuso. Desde luego, al final ha quedado esto un poco brecha generacional. Como los viejos solemos contar anécdotas, cuento una brevísima anécdota. Adelante, un compañero de partido y dirigente de comisiones en Badajoz, era abogado laboralista, era de Captura, y eran muchos hermanos. Y claro, en esa familia se cocía de todo. Uno pues era del PC, otros eran de lo que eran, y se juntaban a comer en casa de sus padres. Y en aquellos años, pues la conversación a la política. Y ya digo, un día digo el padre: la última vez que comemos y que la conversación deriva por aquí, cuando entréis a comer a casa, la política en el umbral se queda clavada. Y algunas veces se lo digo yo a mis nietos: voy a poner en la puerta un cajón y todos los móviles ahí puestos, y cuando vayáis os los lleváis. El móvil es la política, esta política metafórica, ¿no?, que nos trata Fernando en esta anécdota. Pues ya, en cierto sentido, vamos a ir despidiendo este programa, y os vuelvo a agradecer a los tres, de verdad, que hayáis estado con nosotros hoy compartiendo este momento tan especial. Hoy es una celebración para nosotros, es una celebración y alegría, de verdad. Nosotros sentimos muy alegres, y creo que es algo que podemos compartir con todos los que nos están viendo hoy por televisión. Es una alegría poder compartir y haber compartido con todos ustedes 25 años de historia, y deseamos ardientemente que esa historia sea grande todo lo que podamos. De nuevo, les agradezco a José Mario Velasco, a Fernando González y a Luis Moreno que nos hayan acompañado hoy en esta celebración, recordando ese primer debate. Y nada, les emplazamos a que continúen con nosotros, con nuestra programación, y esperamos que esta celebración siga, la podamos disfrutar muchos años más y por siempre. Recordar a todas las muchísimas personas que hicieron que este proyecto fuera posible, no solo a sus fundadores, sino todas las personas que han hecho una cosita
un granito de arena, que vinieron un día a poner algo a este proyecto. En esas personas, en esas son las personas en las que se apoyan las historias, en donde se crea la cultura, en donde se crean estos proyectos. Muchas gracias de nuevo y muy buena a todos ustedes. Que lo vaya muy bien. Mucha fuerza y mucha salud. Gracias a vosotros. Son más de las 12 de la noche. Ha finalizado nuestro día. Hemos recorrido una jornada con sus mañanas, también con sus tardes y, por supuesto, con sus noches. Pese a los acontecimientos vividos o sufridos, felizmente disfrutados o tristemente lamentados, la corriente vital de nuestro pueblo continuará caminando por su cauce. Nos espera un nuevo ciclo. Otro conjunto de mañanas, tardes y noches, con una nueva oportunidad de contribuir desde el esfuerzo de todos en la construcción de ese futuro que hoy nos inquieta desde el día a día de cada presente. Será para disfrute de quienes, al caer de nuevo la noche de un nuevo año, puedan continuar mirando su pasado.